ese transcurso, miren cómo ha cambiado la composición. En un inicio se hablaba de materia oscura, los neutrinos, los protones y átomos, y actualmente como el 63% de lo que era materia oscura ahora es solamente el 23%, energía oscura, que ahorita les explico un poquito sobre el tema, y 4.6 es la famosa materia bariónica, la que está formada ya por la interacción de neutrinos, bueno, en realidad bariones, todas las partículas atómicas, incluso, y ese es justamente donde estamos. Y ahí, en este punto, es donde, en esta cantidad de materia, pues es donde se ha podido originar la vida. No se sabe si hay una vida de materia oscura, ¿no? No lo sabemos. Pero ¿qué es la materia oscura en sí? O sea, bueno, ya desde el punto de vista físico, la materia oscura, ustedes saben que las cuatro fuerzas importantes en la física, las interacciones físicas más importantes son la fuerza atómica, ¿no? La fuerte, perdón, ¿no? La interacción atómica fuerte, la débil, las ondas electromagnéticas y la gravedad, ¿no? Cada uno tiene su partícula. Las ondas electromagnéticas es el fotón, están en los quarks para las fuerzas atómicas las mayores, las fuertes, y así. El famoso botón de Higgs, ¿no? La partícula está de la partícula de Dios, es supuestamente la mamá de todas esas partículas. La partícula de la gravedad, el gravitón, nadie la ha visto, nadie la conoce, pero se sabe que existe. Es por eso que en la materia oscura, por ejemplo, se observan interacciones gravitacionales entre los compuestos, la materia que sí la podemos ver, pero las ondas electromagnéticas que emiten esa materia o que está ahí, que si ejerce la otra función, no aparecen, no se ven con nuestros métodos. Entonces uno dice, está ahí, pero es una materia que no la vemos, ¿no? A eso le llaman materia oscura. Y la energía oscura es básicamente que no es lo mismo, es esa energía potencial que está llevando que el universo se siga expandiendo, y tampoco la saben cuál es. Entonces, entre esas dos, pues solamente para hablarles un poco, en lo que se refiere a esta materia bariónica, ahí es donde está esa materia bariónica, es donde está la materia. Ahí se surgió, pues, digamos, ahí apareció, ¿no? Estas interacciones para dar origen a la vida. Y es así que en astrobiología, cuando se trata de definir la vida, pues es un problema serio, y muchos de los investigadores que van a ver en las teleconferencias van a hablar de este tema. Pero yo sí prefiero muchas veces hablar seres vivos antes de hablar de la vida, porque al menos los seres vivos podemos, más o menos, entre comillas, cuantificarlos o calificarlos también. Pero como hay que tener un punto de partida para buscar y hablar de vida, es que NASA utiliza este concepto de la vida como un sistema químico autosostenido capaz de presentar evolución darwiniana. Ese es un tema importante. Hace poco, bueno, el año pasado salió un artículo acá de Baines en la revista International Journal of Astrobiology, que justamente habla sobre la vida, y sí sería interesante que lo lean, y si de repente puede ser uno de los artículos de discusión, si no, no hay ningún problema, hay otros artículos que ya los organizadores han puesto. Sin embargo, este artículo es interesante porque habla sobre ya conceptos también físicos y diferentes tipos de conceptos para hablar sobre la vida. Lo importante, este punto azul de Carl Sagan, pues tiene todos estos organismos, una diversidad increíble. Dado que no podemos definirla, pues buscamos los requisitos para ella. Y los requisitos para la vida, como la conocemos en ese punto de todo el mapa que les he mostrado, son estos tres, ¿no? El agua líquida, tiene que el agua estar líquida. No puede ser como hielo, como gas, para ser un requisito para la vida. La química del carbono, la conocemos. Y energía. Esos tres, en fusión, obviamente, si los juntamos todos y hacemos una bolsa, tampoco es que se dé vida, ¿no? Eso necesita una interacción, necesita una serie de cosas, que es lo que se trata de investigar, pero en un tiempo determinado que no se sabe. ¿Cuál es el tiempo? ¿Para 10.000 años? ¿1.000 años? No sabemos. Ese es el problema, por ejemplo, para mucha gente que está hablando ahora de que Plutón podría ser un lugar para el origen de la vida, o que hay vida ahí, ¿no? Mucha gente que lanza ideas, a veces sin pensar en todos los demás conceptos que deben existir. Puede ser que sí, puede ser que no, pues eso lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Vamos a conversar cuando lleguemos a ese punto.
Entonces, como les estoy mostrando a ustedes, entonces es un tema hablar de la vida en sí. Este es un tema muy, 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 muy complejo. Entonces, nos vamos a esta segunda idea que quiero darles a ustedes ahora. Es acerca de justamente la astrobiología en sí, ¿no? La primera parte de llevar esa idea de la vida en el espacio, la biología, cómo es que surgimos en un mundo, ¿no? Dentro de esa materia bariónica que se llama así, de partículas, etcétera, y es que justo aparece la astrobiología como una estrategia, yo le llamo así siempre, aunque Octavio Chong, que no está aquí, pues me va a decir de diferentes términos sobre eso. Sin embargo, para la gente que se reunió y habló de astrobiología o exobiología, era una estrategia para entender mejor y afrontar tres problemas, ¿no? En este caso, ¿cuáles son esos problemas? Pues aquí están: el origen de la vida, la evolución de la vida, o sea, ¿hacia dónde va la vida en realidad en el futuro? Y si hay vida fuera de la Tierra, ¿tenemos vida en otros lados? O sea, esas tres preguntas grandes no podían resolverse solo con la biología o con la química, ¿no? Tenía que tener, por ejemplo, la biología o la química, ¿cómo puede explicarte esas tres? Pero no, no, o sea, siempre necesita un contexto atmosférico, geológico, etc. Y es por eso que es multidisciplinaria, porque tiene muchísimas, transdisciplinaria, interdisciplinaria, todos esos términos que Octavio Chong nos pone, pues son obviamente para entender mejor el hecho de que estas disciplinas tienen que interaccionar entre sí y construir nuevos conocimientos de fuera y de los mismos conocimientos que surgen tanto en su misma disciplina o fuera de ella, para poder entender estas tres preguntas. Y eso es la astrobiología en sí. Y para eso, pues yo siempre pongo esas metas, porque si no las pongo, podemos hablar de temas de manera desordenada. Es por eso que yo pongo las siete metas de la astrobiología como un mapa de ruta. Si yo hablara sin metas, uno diría: los temas más interesantes en la astrobiología, y comienzas a hablar en desorden de varios temas, pero no te ubicas exactamente para poder entender. Por ejemplo, decir: yo trabajo basado en la meta 2, ¿no? O basado en la meta 3, ¿no? Es mucho más bonito de hablar así y ordenado que decir: yo trabajo en esto y esto, y no sabes exactamente en qué parte está tu investigación o en qué está sustentada una investigación. Entonces, por ejemplo, acá les puedo decir, hay gente que trabaja en formación planetaria, pues hace astrofísica, o en planetas, exoplanetas, planetas fuera del sistema solar, que se parezcan a la Tierra o que tengan capacidades, ¿no? O en exobiología, pensando en organismos que están fuera de la Tierra, que pueden sobrevivir, tienen otras formas, ¿no? Y tantas películas que hay sobre el tema, etc. O el efecto de biosferas en la microbiología, la astroquímica, ¿no? Interacciones químicas fuera, que pudieron llevar también a una molécula como el ADN fuera, etc. O hablar sobre la inteligencia artificial, búsqueda de inteligencia artificial, como lo hace SETI. Ahora SETI hace eso también, pero hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy afiliado a ese instituto, pero en ese instituto no todo el tiempo estamos con radares buscando cada vez una estrellita que nos dé una señal, sino también SETI está invirtiendo en investigación astrobiología, ¿no? El Instituto Nacional de Astrobiología del NAI, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la NASA, apoya a SETI actualmente, aunque ahora SETI ya no pertenece a NASA. Trabaja para NASA, pero su dinero es de Microsoft. Por ejemplo, Microsoft está pagando grandes cantidades de dinero con IBM para que existan estos tremendos radiotelescopios. Están tratando de encontrar inteligencia extraterrestre, extremófilas o fósiles, ¿no? Este famoso fósil que decían que era marciano, ahorita está en discusión, ¿no? Una meteorita que cayó, el Allen Hills, por ejemplo, una meteorita que cayó en la Antártida. Todas esas historias acerca de si era o no un fósil marciano. La historia de, bueno, los efectos de la ciencia de la geología, el ambiente, cómo las caídas de meteoritos o de grandes bólidos que pudieron haber extinguido la vida. Toda esa historia, y obviamente la exploración espacial, son temas interesantes de astrobiología que vamos a verlos con expertos, ¿no? Durante todos estos meses, estos días, los días jueves y sábado, bueno, de acuerdo al cronograma.
Pero bien, para empezar un poquito dando también esa pincelada, pues está esta gráfica que siempre la pongo porque es interesante ver sobre todas las teorías para el origen de la vida. Sobre esas teorías va a hablar también la doctora, por ejemplo, Negrón, que va a reemplazar a la doctora Mari Colín, que yo la invité, pero parece que está de viaje. La doctora Alicia, y es química prebiótica, ella trabaja en química prebiótica con el doctor, trabaja con grandes investigadores, Conan Peruma, con gente así muy, muy pesada. Y van a hablar justo sobre las teorías de origen de la vida. Hay gente que dice pues que es extraterrestre la vida, ¿no? Que vino por panspermia al azar, es decir, de alguna parte del universo, o que vino de panspermia directa, es decir, la vida se originó no en la Tierra, sino en otro planeta cercano, como Marte, por ejemplo. Marte era mucho más interesante, según algunos investigadores, para que se origine la vida hace unos 3.000 millones de años atrás, o más, y pues pudo caer después. O el origen de la vida ya en la Tierra, ¿no? Si es en la Tierra, puede ser un origen orgánico, es decir, ya desde el principio las moléculas orgánicas estaban involucradas, pero hay gente que dice que no, fue un origen inorgánico basado en arcillas, ¿no? Las arcillas tienen propiedades interesantes. La doctora Alicia Negrón puede preguntarle sobre ese tema, ella ha trabajado mucho en el tema, va a ser interesante conversar con ella en ese aspecto, cómo organismos basados en arcillas pueden haber, digamos, dado información a sus siguientes partículas, a sus siguientes, digamos así, sí, moléculas químicas o de estos feldespatos, etcétera, estos ferros silicatos, pues básicamente las arcillas, que dejan la información a la siguiente, y podría haber simulado una molécula que dejaba información como el ADN, ¿no? Eso lo van a ver con mucha más calma. Y luego, si es un origen orgánico, es decir, si siempre ha estado formado de moléculas orgánicas, pues la pregunta era si eran orgánicos que venían de fuera o orgánicos que se formaban en la Tierra. Eso también viene a dar un link a esta parte, si son orgánicos, pensando que todos son en la Tierra. Entonces ahora se ve la fuente, si es una fuente inorgánica, utilizada por dos organismos que actualmente existen, los fotosintéticos y quimiosintéticos, que utilizan el CO2 de la atmósfera, fijan nitrógeno, ¿no? Utilizan de las zonas inorgánicas, utilizan y sacan las moléculas y las vuelven en materia orgánica. O es que ya existe una fuente orgánica de reacciones químicas que las hay en volcanes, etcétera, que forman compuestos orgánicos que están libres y son atrapados por organismos que son los heterotróficos, pero usando obviamente orgánicos exógenos, o ellos mismos también comienzan a producir los orgánicos, una producción de orgánicos que finalmente va a ayudar a que otro organismo consuma el orgánico producido por otro organismo, y eso crea ciclos en los famosos organismos heterotróficos. Entonces, de esa manera, el origen de la vida pues tiene una serie de hipótesis, ¿no? Y bueno, y así, avanzando en el tema, pues vamos a ver los ambientes habitables. A ver, vamos a hablar sobre ese nuevo planeta que se ha descubierto al 23 de julio, ¿no? Pero para hablarles de eso, pues se habla de una zona habitable estelar. La zona habitable estelar significa que un planeta tiene que tener agua líquida. Porque si está muy, muy lejos del sol, se va a secar. Pero se va a congelar, perdón, ¿no? Y si está muy cerca, pues se va a evaporar, tipo Venus, ¿no? Entonces no puede estar ni tan ni tan. Entonces tiene que estar en una franja que se llama zona habitable estelar. Esta zona habitable estelar puede hacerse también un poquito más ancha cuando existen gases invernaderos. Por ejemplo, si es un planeta que está justo en el borde, en que el sol ya no le da tanto calor, si tiene gases invernaderos, todavía mantiene el calor, ¿no? Entonces lo puede estar un poquito más allá de la zona habitable, pero todavía está con agua líquida, ¿no? Entonces la zona habitable depende mucho también de gases invernaderos. Muy bien, y así es que se detectan nuevos planetas, y así es como se ha detectado el nuevo planeta que hay. Este planeta, por ejemplo, lo que se hace es un planeta, al pasar por el brillo de una estrella cualquiera, baja, se detecta la baja de brillo. No se puede ver la velocidad en la que este brillo permanece, entonces eso va a significar tanto el tamaño o el tiempo de la velocidad de una estrella. Luego pasa, ¿no? Y otra vez el brillo de la estrella regresa. Entonces yo desde lejos puedo más o menos ver
cómo es que es su eje, en cuánto tiempo pasó, etcétera, y así puede detectar planetas. Hay otras formas de detectarlas, pero esta es la mejor, como lo vamos a ver a continuación, gracias a Kepler, el gran invento. Observen cómo ustedes acá, si yo veo ese brillo desde la Tierra, pues es como aquí, acá había una estrella, un planetita que pasó por una estrella X. Aquí está. Miren cómo mejoró cuando ya se hicieron telescopios desde fuera. Y con Kepler, miren la resolución, ¿no? O sea, cosas que no se veían, se ven por 100. De una sensibilidad espectacular. Y es así que Kepler pues detecta el 23 de julio un planeta en una zona habitable, ¿no? Con un sol 1.5 más grande que el nuestro, 20% más grande que el nuestro, perdón. Y aquí está, no sé si se conoce, se llama Kepler 452b. El 23 de julio fue una notición, ¿no? Que pasó, no está confirmado, por solo se ha visto su brillo, la ausencia de brillo. Así que no se emocionen, que sí, es como la Tierra. Se ha visto que tiene un tamaño un poco más grande, ¿no? Va a 385 días, mientras este es 365, ¿no? Nuestro planetita, pero ahí está, 1.6 veces más grande que la Tierra. Y su Sol, pues dice acá 10% más grande, en realidad es entre 10 a 20% más grande. Entonces, es un exoplaneta que ha sido detectado, y pues todos dicen que podría ser, ¿no? Ahí está ¿no? ¿Qué les parece? Ahí está la imagen del sistema solar, cómo sería su, más o menos su eje, sería muy similar a la Tierra, ¿no? O sea, está muy interesante ese planeta, pues piensa en que podría ser un planeta como la Tierra, donde están nuestros primos, ¿no? Nuestros primos allá. Y bueno, la meta 2 tiene que ver con justamente la búsqueda de sistemas habitables, pero ya dentro de nuestro sistema solar, y ahí es donde está pues Marte, está Titán, está Europa, está Encelados, lunas de Saturno y Júpiter, el planeta Marte, y además ahora pues mucha gente dice Plutón podría ser, pero bueno, está de moda, ¿no? Pues, no le den mucho caso a eso. Y en cuestión a Marte, pues los famosos canales marcianos vistos por Schiaparelli, todavía en la época de 1830, entonces que veía esta imagen y dibujó y dijo, no, allá realmente es todo una civilización. Percival Lowell dijo que era un sistema que llevaba agua de los polos a la zona ecuatorial, y por eso eran ductos enormes, y hablaba sobre los marcianos. Surgieron pues grandes películas en esa época de invasión de Marte y todo eso, ¿no? Fue muy interesante pensar eso. Sin embargo, pues ya gracias a la tecnología y los orbitadores se vio que eran canales, no eran construcciones de canales de las naves. Así es, ¿no? Entonces, y finalmente, pues lo más interesante fue que en el 76 los vikingos llegan, son los primeros que llegan a la superficie y ven que no hay nada. Y bueno, esa es otra historia que después también se conversará cuando se llega al tema de Marte. Lo importante es que Marte actualmente es muy importante para nosotros en la investigación, por eso todo el mundo va a Marte, Curiosity y todos, y quieren ir a Marte. ¿Por qué? Porque tuvo un pasado similar a la Tierra. Y eso es lo más importante. O sea, lo más importante es que en algún momento de la historia Tierra y Marte eran igualitos, y llegó un momento en que Marte pierde su atmósfera por un motivo desconocido, nadie sabe qué pasó. Nos dicen que vino un impactador enorme y rompió Marte en pedacitos y perdió su magnetosfera, su protección, ¿no? Al viento solar, que es la que tenemos nosotros, la perdió. Entonces el viento solar se bajó todo, pues. El hidrógeno se fue, el oxígeno se quedó, por eso es un planeta oxidado. Se habló también de procesos que el Alien Kids, por ejemplo, que es el fósil que pensaban que es más o menos de esa época, pues coincide en que es una época en que Marte pudo haber tenido vida. Entonces, estos procesos los vamos a discutir cuando se hable en Marte, acerca de Marte. Y así, pues Titán, la otra luna, es una lunita de Saturno, que más bien es un paraíso de hidrocarburos, ¿no? Ahí están todos los hidrocarburos en estado líquido, que pueden imaginar, o sea, solo que a una temperatura muy baja, de menos 170, menos... ¿no? El nitrógeno líquido está como ríos de nitrógeno líquido,
obviamente no arde por ningún tipo de hidrocarburo ahí, van a encontrar todos los hidrocarburos posibles, no arde porque no hay oxígeno, obviamente, o sea, se ha visto que hay relámpagos, pero no, obviamente no arde, ¿no? Porque el oxígeno es necesario para el fuego. Y así Europa, otra vez, ya en este caso una luna de Júpiter, observen cómo es una gran cantidad de hielo, un océano debajo de 10 kilómetros de hielo, se ve que hay fracturas, eso significa que hay agua que sale y se congela, y además es un planeta interesante porque mucha gente cree que dentro hay vulcanismo hidrotermal, o sea, esos volcanes submarinos, y es pues un gran, una gran probabilidad de materia orgánica en gran cantidad, más agua líquida, más un evento energético, pues es un cubre los tres requisitos para la vida, ¿no? Igual en Enceladus, pues fue maravilloso ver cómo tanto Galileo como Cassini-Huygens observaron la presencia de geysers de agua. Esta también es una luna de Saturno. Unos geysers, como unos chorros estos del parque de Yellowstone, por ejemplo, que han visto ustedes, igual, pero de agua, de vapor de agua. Entonces nos creen que pues lo que existe son pequeños bolsillos de agua presurizada que tiene roca caliente debido al movimiento alrededor del planeta. Eso ocasiona rozamiento, grandes cantidades de energía, y puede ser que también hay agua, pero ya en menor cantidad, como comparado a Europa. Y Plutón, ¿no? El planetita que está de moda, está su foto con el corazón. Su corazón, pues esa foto, ahí ya muchísima gente que está hablando sobre este planeta. Hay pequeños cañones, ¿no? Se ha escuchado hablar de eso. Toda esta zona parecía un crío vulcanismo. Parece ser como que es un volcán, esos volcanes fríos, tipo lo que ocurre en Titán, que son volcanes helados, que se botan gran cantidad de, pero no es lava ardiendo, sino hidrocarburos helados, ¿no? A menos 170, etc. Y ese es Plutón, pues, ¿no? Plutón, miren el tamaño de Plutón, pues más chiquito que de la Tierra, pero que la Luna, incluso. Entonces, miren, está tan lejos y piensan que hay vida, pues está bien, ¿no? Hay algunas cosas que podrían ayudar. Ha habido movimiento de algún tipo de tectónico, parece. La gente dice eso en Plutón. Pero hay que estar cautelosos y esperar a más resultados, ¿no? Porque New Horizons dijo que hay una serie de cosas y probabilidades, pero también hay que ver la situación, ¿no? O sea, no lanzas a decir que sí puede existir un organismo ahí caminando o dentro del subsuelo, ¿no? Muy bien, nos vamos a la beta 3, que es la química prebiótica, es justamente lo que les decía, cómo se originó el ADN, ¿no? Desde el origen desde que formaron los planetas, ahí está. Todo eso van a hablarlo con el doctor Jesús Martínez Frías. Se ha visto que hay meteoritos y meteoritas. Las meteoritas son cuando ya están en tierra, siempre aclaro eso, los geólogos siempre me criticaban cuando decía meteoritos. Me decían, no, es una meteorita ya cuando está. Aquí es un meteorito que está pasando, y la materia orgánica que se ha encontrado en estos meteoritos y meteoritas pues es abundante, ¿no? Todos los, el Murray, el Murkinson, Allende, todos esos pretenden hasta aminoácidos formados de manera no biológica, lo cual da un interés de que estas moléculas de la vida existen. El famoso experimento de Miller, ¿sí se acuerdan? La chispa famosa que formó una atmósfera primitiva, pues esta atmósfera también es un motivo de discusión de cómo fue la composición de la atmósfera al inicio de la vida. Esa es una de las preguntas importantes que muchos investigadores atmosféricos hacen. ¿Cómo fue? Porque unos dicen que no fue tan reductora como esta. Si es, a veces es súper reductora, se dan cuenta, puro hidrógeno, ¿no? La mayoría de hidrógeno, ¿no? Es una atmósfera súper reductora. Tampoco puede ser oxidante porque lo oxidaría todo. Entonces, mucha gente dice que es una atmósfera neutra. Pero la atmósfera neutra, en todos los estudios que han realizado, esto lo va a ver con Antígona Segura probablemente, todos los experimentos que se han realizado para hacer ver si podría surgir nucleótidos, por ejemplo, con atmósferas reductoras, son muy rápidos. Pero cuando ponen atmósferas neutras, la eficacia es mínima.
Pero hay otro artículo que sacó antes de fallecer el doctor Miller, justo, con Antonio Lascano, sacan un artículo importantísimo en el que muestran que en una atmósfera neutra puede llevarse a nucleótidos y otras moléculas orgánicas siempre y cuando haya antioxidantes en la reacción, ¿no? Ellos hacen un experimento obviamente con vitamina C, no quiere decir que haya vitamina C en gran cantidad en esa época, pero sí había una serie de óxidos reductores antioxidantes en esa época, y rocas y minerales que pudieron ser interesantes. Es muy interesante el tema también, cómo las atmósferas pues van evolucionando desde la primaria de hidrógeno helio hasta la última de oxígeno nitrógeno, ¿no? La meta 4 es lo que les estaba diciendo a ustedes, el ambiente geológico con la vida, como estuvo el Sol en esa época, hace 4.000 millones de años atrás, el Sol tenía poca reacción, ¿no? Una manchita solar, etc. Aumenta, ¿no? El Sol era 20-30% menos luminoso, o sea, imagínense. Entonces la Tierra estaría congelada, ¿no? La Tierra en ese tiempo estaría en una etapa, en un lugar no habitable, ¿no? En un espacio no habitable. Pero los gases de CO2, estas curvas no importa ahora, las van a explicar con mucho más calma en otros momentos. Sin embargo, la presencia de CO2 podía haber ayudado en estas épocas a que la Tierra siga con agua líquida. Miren cómo aumentó y ahora pues, ¿no? Y les digo que en 5.000 millones de años más, el Sol va a ser el doble de tamaño, va a ser una estrella roja. Obviamente nosotros vamos a ser como Venus. Y Plutón puede ser que ya pues pueda estar dando origen a la vida en Plutón, ¿no? Pero en 5.000 millones de años ya no creo que esté la civilización humana, quién sabe, ¿no? O ya estaremos muy lejos, ¿no? Pero pues justamente en 5.000 millones de años pues ya imagínense una Tierra como Venus, pues ya con un Sol tan grande como una estrella roja, pues va a consumir, o sea, no va a existir todos los pequeños planetas que están antes de nosotros. Mercurio, Venus, ya van a ser, ¿no? Y esa historia, pues también esta meta tiene que ver con toda la paleontología, evaluar qué época. ¿Cuál es el organismo más antiguo que conocemos? 3.500 millones de años, ¿no? Ese registro de una siendo bacteria más antiguo. Los 3.8 está todavía en debate, pero los 3.5 de hecho es una cianobacteria ya conformada. El problema es cuándo se originó atrás, ¿no? Entonces esa es la pregunta del siglo, ¿no? Entonces eso lo van a ver, ¿no? Y en esa época también, pues el famoso bombardeo tardío, grandes impactores destruyeron la Tierra en todo el tiempo. Bueno, no destruyeron la Tierra, sino hicieron grandes impactos y evaporaban océanos. Todo lo que había ahí era muy inestable. Miren el pico que hubo a los 3.9, entonces mucha gente dice que la vida tuvo que originarse aquí, de aquí para allá. Y si hay un organismo muy, muy, muy factible a los 3.5, entonces la vida tuvo muy poco tiempo para originarse, ¿no? Pero hay gente que dice que no, que la vida pudo soportar estos impactos, como Moxis, por ejemplo, ¿no? Entonces los artículos son muy interesantes para evaluar la supervivencia de la vida bajo impactadores enormes. Ahí está un gran impactador que pues te evapora todo el océano. O sea, te puede evaporar o sea, los cálculos teóricos muestran que básicamente un asteroide, cometa, meteorito de 2 kilómetros de diámetro, 1.5 kilómetros, puede evaporar a 16 metros por segundo al cuadrado. Si viene a esa velocidad, puede evaporar absolutamente todo el océano. Y obviamente sería nuestro fin, ¿no? Bueno, ¿han visto la película de la era de Ultron y esa? De, sí, sí. Como la ciudad la sube para que sea un impactor enorme. Tiene parte de cierto, ¿no? O sea, un impactor de ese tamaño podría evaporar gran cantidad de océanos o causar una gran conmoción muy, muy, muy fuerte de energía. Pues eso es lo que la parte científica de la película. Y así están, ¿no? Los grandes impactores. ¿Cómo sabemos que eran gigantes? Por los registros en la Luna. Eso también lo van a ver en el transcurso de las exposiciones. La meta 5 tiene que ver con las extremófilas. Es un tema muy apasionante, ¿no? Las extremófilas. Es la adaptación de la vida a ambientes extremos. Las que viven en sal,
en temperatura, etcétera. Esta es una visión muy antropocéntrica. Nosotros, todo lo que no es como nosotros es extremo, pero nosotros podemos ser extremos para otros organismos biológicos, incluyendo las extremófilas, ¿no? No se confundan, obvio, en los artículos que lean, lo que es extremófilo o extremo tolerante. Es importante que lo diferencien porque van a encontrar artículos de E. coli soporta, no sé, 10,000 millones de gramos de peso en su, encima de ella, ¿no? Pero pues cuánto porcentaje de ellas sobrevive o supervive a este proceso, 1, 2, 3, 10%, no sé, y por un tiempo limitado. Las extremófilas viven en ese ambiente extremo. Entonces no es cuestión de tolerancia a un ambiente extremo, sino que viven y necesitan el ambiente extremo. Si tú sacas esa bacteria del ambiente extremo, la matas. Entonces es importante que tengan eso. Ahí se estudia nuestro ancestro común. ¿Dónde está nuestro último ancestro? ¿Cuál es la única característica que dice, sí, nuestro ancestro tenía que ser así? Es el ADN, ¿no? O sea, definitivamente todo nuestro primer ancestro, antes de los previos, o sea, los pre-ancestros, no sé, pero el antecesor común, el último, tiene que haber tenido ADN, porque todo el organismo vivo tiene ADN. Es la única característica que realmente tenemos. Si no te emociones con el ancestro. Pero así es. Y es buscar el ambiente, ¿no? Donde pudo haber estado nuestro ambiente, nuestro ancestro común. Y por eso los extremófilos, ahí están los extremófilos, como que viven cerca de... Esta es una imagen muy interesante sobre de arte sobre los extremófilos. Todos los organismos extremófilos. Realmente, o sea, es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante, por ejemplo, decir que mucha gente dice que los extremófilos eran hipertermófilos. Es decir, ¿por qué? Porque pues, en ese tiempo la tierra era caliente, ¿no? Pero hay gente que dice, no, más bien fueron mesófilos, es decir, que soportaban temperaturas no muy altas, pero en el transcurso se adaptaron a ese ambiente de estar a altas temperaturas. En fin, es un debate muy grande. Hay estudios genéticos muy interesantes, estos de los árboles, de las máxima parsimonia, en temas que son de bioinformática en gran cantidad, como Antonio Lascano, por ejemplo, un tipo que es mexicano, probablemente es uno de los astrobiólogos más importantes de nuestra época. Él trabaja con el mundo pre-RNA, o sea, antes del ARN, ¿no? Y él hace estudios pues, computacionales enormes de secuencias de genes. Es todo el tiempo y saca interesantes puntos, ¿no? Él fue padrino del segundo hijo de Carl Sagan, por ejemplo. O sea, Antonio Lascano es un tipo muy muy famoso y muy conocido en México como uno de los más importantes astrobiólogos que hay. Y de Meta 6, pues es el tema más o menos que estoy trabajando acá yo, en Telún, y que trabaja un poco también fuera. Además de otros, astrobiología, pero este tema de la biología y la medicina espacial era una de las cosas que ahora actualmente estoy trabajando aquí con el doctor Laván, ¿no? Que también les va a hablar sobre microgravedad y seres vivos, ¿no? Él les va a hablar eso en una de sus sesiones. Les voy a demostrar esta imagen, cómo ha avanzado muchísimo la investigación en el espacio, sobre la biología del espacio, primero sobre las pruebas de supervivencia. Y ya cuando apareció la Estación Espacial Internacional, se hacen pruebas de adaptación. O sea, primero era ver si sobrevivíamos y ahora vemos si nos adaptamos. Una gran cantidad de bibliografía acerca del tema está empezando a salir. La investigación biológica en el espacio tiene que soportar dos grandes constantes, que es la diferencia entre radiación y microgravedad. ¿Qué más? Pues, y buscamos tener un hábitat autosostenible fuera, para exploración, etcétera. ¿Y qué herramientas usamos para eso? Simulamos en tierra los procesos, o usamos la estación espacial, o vamos a usar lo que queremos usar también en ITLUNI desde ahora, es biosatélites, satélites que puedan ya tener experimentos biológicos y puedan darnos información, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Es esta parte. Si nuestros tejidos regeneran bien en el espacio, si queremos tener marcianitos, hijitos afuera, adaptación y desarrollo, ¿no? También ustedes saben que es increíble, hace más o menos 4 meses atrás, una actriz y un actor pornos
pidieron apoyo, un Kickstarter. El Kickstarter es como unas compañías en las que una startup, ¿no? Entonces tú dices, ofrezco mi empresa a Dona. Entonces ahí leen y dicen, oye, esto está interesante, y te pongo $2, $3. Ellos están buscando $400,000 en su proyecto startup para tener la primera peli en el espacio, ¿no? De acción total ahí. Entonces, ¿qué pasó? En 3 meses tienen $3,000,000. O sea, para que vean la perversión total de lo que quieren ver. O sea, ellos pedían $400,000 y ahorita tienen 3 millones y todavía no se cierra su... Se pueden donar, todavía pueden donar. Y así es, para que vean, con la investigación del espacio está avanzando muchísimo, porque hay mucha gente que quiere hacer turismo espacial, ¿no? Quieren saber que están, si, por ejemplo, quieren ahorita están ellos, el pasaje cuesta $200,000 para seguir darte tu vuelta a la luna. En SpaceX, por ejemplo, SpaceX está vendiendo sus boletos, pero tienes que estar en una lista de espera. Y pues ellos justamente lo está haciendo $120,000 el pasaje. Y además de ello, estos, por ejemplo, estas personas que querían hacer su peli en el espacio, pues están poniendo sus pasajes y todo lo que consta por las cámaras, ¿sí? Entonces eso es lo que estaban viendo ahorita, es el hecho de cómo las personas pueden llegar al espacio. Y por ejemplo, se ha visto que las bacterias podían hacerse más patógenas, la salmonela perfora el intestino en ratones allá y aquí no. Entonces hay una serie de cosas que pues, uno se va con su pequeña infección y allá se complica. Entonces una cosa sí hay que evaluar muchísimo acerca de la exploración, y es más, sí la tenemos que hacer en el momento, ¿no? Y por otro lado, pues nuestra estrella de la investigación en el espacio es la Estación Espacial Internacional. Genotipo, evaluar las funciones, las formas, etcétera, es lo que más se ha hecho, pero ahorita estamos ya entrando a darle mucha más investigación al genotipo, y hasta 5% de investigación, pero ahorita estamos avanzando muy, muy rápido. Así que esta es la fisiología de microgravedad que les va a hablar David Laban, con más calma, ¿no? Por los cambios a nivel ya médico, celular, biológico, acerca de los cambios que existen para evaluar estos procesos de adaptación del organismo, del cuerpo humano en el espacio. Es un tema muy interesante, como les digo, por intereses de todo tipo, ¿no? Desde ahora ya películas hasta... desde el punto de vista ya de, por ejemplo, turismo y colonización. Y así fue que nosotros, hablando de eso, también pues David Laban les va a hablar de nuestro super equipo de microgravedad. Bueno, aquí ya está incompleto, este es el equipo nuevo que estamos haciendo con un incubador de células en el medio. Es un equipo hecho aquí en el Perú, no tiene nadie en el mundo. Estamos en vías de patentes, de varias cosas que se han hecho ahí. Ese equipo que parece tan sencillo tiene unas aplicaciones que no se imaginan. Pero ya eso les hablará David, con más calma, ¿no? Y finalmente la última meta, que es la meta 7, que es justamente buscar la vida y sus huellitas, ¿no? Si detectar los biomarcadores, qué moléculas podrían ser las que nosotros podemos detectar fuera y decir, aquí es vida, aquí hubo vida o hay vida, ¿no? Entonces hay una serie de investigadores que trabajan en eso. Hay gente que, por ejemplo, dice compuestos complejos como el colesterol o complejos más grandes podrían ser los que son importantes para detectar fuera. Hay gente como Armando Azúa Bustos de Chile, un gran amigo, él está viendo cuestiones de detectar la vida desde el punto de vista de fractales, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, es que si tú ves una roca, tú agarras una roca, ¿no? Y dices, tú automáticamente dices, aquí hay vida o no, ¿no? Porque la estás viendo. Pero ¿cómo tú sabes que hay vida o no? Porque obviamente verás un cambio de coloración, verás alguna forma que ha destruido la roca de una manera diferente al resto de rocas donde no está la vida, ¿no? Y desde el punto de vista físico, la vida, pues, y estas cosas de los fractales y cosas así, él está haciendo un análisis interesante acerca de cómo un robot podría ver y decir, basado en este tipo de análisis, decir, este tipo de fractal no puede ser hecho por algo que no sea un organismo biológico. Entonces, por ejemplo, su hipótesis es muy interesante, ¿no?
artículos en la revista Astrobiology también, que lo pueden ver. Un artículo muy interesante acerca de la fractalidad de la vida y como un método de detección de vida. Y muy bien, y ahí están, pues, ¿no? ¿Cómo detectar la vida? Es la pregunta. Entonces buscas compuestos que sean interesantes y además generas nueva tecnología capaz de detectarlo. Y así es. Ahí está nuestro amigo de Curiosity, pues el último, el rover que está actualmente en Marte, que está dando nuevos experimentos. Hace poco el grupo, bueno, ahora ya la Sociedad de Astrobiología Científica, Astrobiología Perú, mandó una entrevista al doctor McKay y él les ha dado unas respuestas interesantes acerca de cuáles son los últimos descubrimientos que ha hecho Curiosity. Ojalá la suban pronto en la página. Y pues ese tema también se va a ver mucho más adelante. Y bueno, muchas gracias por esta pincelada de lo que es la astrobiología. Así que si tienen preguntas, chicos, con todo gusto yo puedo resolverlas, y si no, pues ya los derivo a los especialistas. No sé, ¿tienen preguntas? ¿Todos han entendido todo? Yo tengo un par de preguntas. Sí, a ver, empieza con alguna. A ver, hablando un poco de las metas, esta última de la... Bueno, yo soy estudiante de ingeniería, tal vez curso de biología no los tengo, teóricamente. No, para mí es bastante... Es como si yo otra carrera, ¿no? Otra... Y en lugar de bajar mis conocimientos de la campo, ¿no? Yo eso lo disfruto bastante. A mí no es un rechazo para nada, es un disfrute. Bueno, con respecto a lo último, que tal vez es algo más cercano a lo que los ingenieros buscamos, hacer máquinas, ¿no? He visto, participé en el GESI, por mi experiencia he hecho cosas en el tema del parcial aeronómico. Y constantemente investigo sobre precisamente misiones, ¿no? En caso, Curiosity es una misión, como muchas otras que han habido. La pregunta sería, ¿cómo se tiene el background para desarrollar una misión como la de Curiosity? Porque en realidad es sumamente compleja. Es la interacción de cientos de áreas, por no decir especialidades también. Entonces, ¿cómo eso podríamos replicarlo ahí? Porque usted sabe que actualmente a nivel en países que tal vez no tengan una agencia como la NASA, están desarrollando proyectos para poder aportar con ideas para colonizar, como concurso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo podemos aplicar y desarrollar también un grupo para lograr ese tipo de cosas? Miren, dos cosas importantes. Bueno, primero, sí, obviamente acabas de encontrar, como decimos, muchas disciplinas, ¿no? Y eso es esencial ahora en toda investigación, ¿no? En toda investigación. O sea, el biólogo que sabe que quiere meter en hacer de su gen, productor de alguna proteína específica, y se mete en el tema, su proyecto no va a tener la relevancia si esto no está acompañado de otras disciplinas que aporten eso y de nuevas visiones. Entonces, la multidisciplinaridad es importante en su carrera de ahora en adelante. O sea, siempre, en todo campo. Dos, las misiones espaciales son complejas, por supuesto, pero las misiones van en un orden de acuerdo a cómo vas conociendo y vas teniendo más preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo, nadie hubiera ido a Marte a hacer un Curiosity si no hubiera mandado un Mariner 4 primero, que vio que no había canales de construidos por marcianos, sino que eran aparentemente pequeños ríos de agua líquida. Hay gente que decía, no es agua líquida, es puede ser CO2 líquido, ¿sí? ¿No? Porque actualmente con la presión de Marte, el famoso punto triple del agua, etcétera, pues el agua se sublima inmediatamente, no hay capacidad de
pero puede ser vestigios de otras épocas, etc. Entonces ha habido una discusión. Entonces cuando uno comienza a tener nuevas preguntas, comienza a diseñar más cosas. Ahora, NASA son 11 bases en los Estados Unidos, ¿no? Entonces no es una base dedicada a todo. Entonces hay gente de por ejemplo, toda la gente que está en la parte de Texas hace muchísima medicina espacial. La gente que está, pues ahí vean, llegan los astronautas, etc. También en la base donde yo he estado, llega gente, se le ve la radiación, si tiene predisposición a enfermedades, etc., ¿no? Por otro lado, en otro lado hay simuladores de radiación para procesos biológicos. En otro lado está en JPL, por ejemplo, ¿no? Está ahí todo lo que es California. Todo lo que es, claro, todo lo que está en Pasadena, ¿no? Ahí está toda la zona de propulsión y robótica importantísima, ¿no? Es muy, muy fuerte. Pero además al lado está Caltech, ¿no? Tecnológico California. Y así, entonces cada, por ejemplo, la mejor aeronáutica, NASA Ames, ¿no? Aeronáutica, etc. Entonces cada base tiene una serie de aportes. Entonces cuando tú quieres hacer una misión, tienes que juntar varios experimentos. Y Curiosity no solo tiene uno, tiene muchos, ¿no? Tiene 12 o 14 experimentos, pero son como 11 pequeños módulos. Unos que van a hacer química, otros que van a hacer difracción radio X, que también, bueno, es química en sí. Otros que van a evaluar sensores de temperatura, otros que van a enviar las telecomunicaciones, otros, etc. La parte robótica en sí es un conjunto siempre de, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la meta? Si ellos hacen metas, por eso es importante tener metas. ¿Cuál es la siguiente meta en exploración a Marte? La que viene es traer una muestra de Marte. Esa es la siguiente meta, ¿no? Ya no es ir y quedarse ahí y mandar información. Ahora es ir y traer una muestra de ellos, ¿no? Pero para sacar la muestra, el ingeniero no sabe qué muestra va a sacar. Necesita un geólogo. El geólogo le va a decir, esta muestra es buena. Pero ahí va a salir el paleontólogo y le va a decir, no es simplemente por esta roca para hacer tus minerales, sino tiene que ser una capaz de haber soportado vida adentro, por ejemplo. Oye, entonces, y así comienza a conjuncionarse unas 6 disciplinas para tratar de responder y mejorar una misión. En el caso de Marte, tenemos nosotros una serie de ambientes análogos a Marte en la Tierra. Entre ellos está La Joya, ¿no? Acá en Perú, que es espectacular, es el lugar que lo queremos volver intangible y estamos luchando para que se haga un super proyecto de una estación ahí que parezca Marte en la Tierra. O sea, toda una estación, y estamos trabajando en eso ahora, ¿no? Viendo la mejor forma. Esa zona, por ejemplo, así como esa está en Hawái, por ejemplo, tiene las rocas similares a Marte, pues esas son basálticas. Es una zona de volcanes, ahí está, tú estás paseando en la lava, ¿no? Pero las rocas que quedan, por ejemplo, son muy similares a las de Marte. Después está la famosa Río Tinto en España, que parece una zona muy ácida, que parece un Marte de la época antes de deshidratarse, cuando había una gran cantidad de óxido ya, ¿no? Parece río, parece vino lo que está pasando por ahí. Un insecto se posa y se quema, ¿no? Es un pH de 1, menos de 1. Pero hay organismos vivos ahí, hay como pequeñas algas especiales que soportan esa cantidad, ¿no? Extremófilas. Pero entonces se da cuenta uno que esa información puede ser importante para el tipo de mineral que podría estar en Marte y que podría ser buscado. ¿Me entiendes? Eso hace que la misión sea rica. Y la mejor misión es la que va. Entonces no es así como, o sea, hay una serie de grupos de investigadores, 7, 8 investigadores que dan el proyecto. NASA dice misión, sample return, o sea, muestra, retorno de muestra. Y grupo A presenta su proyecto, grupo B presenta su proyecto. Y el grupo A, pues hay un investigador de JPL, un investigador de investigación biológica, un experto geólogo, o sea, entonces todo un equipo se presenta para el proyecto, ¿no? Igual a otro. Entonces se evalúa, incluso para el lugar donde iba a llegar el Curiosity, se evaluó y se hubo reuniones para saber dónde iba a caer, ¿no? Entonces salió el cráter Gale, pero pudo haber sido otro. Habían 4 opciones al final, quedó uno, ¿no? Está el Gusev, bueno, todo eso, ¿no? Entonces es importante toda una logística. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Nosotros pues estamos empezando con pequeños proyectos que está sacando ahora FinCIT, con CITEC, con convocatorias, ¿no? El famoso Centro de Excelencia. Obviamente yo, por ejemplo, que regreso,
tengo una experiencia desde el punto de vista, pues son programas que no están todavía bien formados, ¿no? Hay una serie de problemas, hemos tenido reuniones, les he explicado, miren, una catarsis así de, miren los problemas que hay. Pero es que es así, ¿no? O sea, al principio, yo pues no, o sea, no sé si realmente esta es una excelente época, por ejemplo, para venir y contarles a ustedes mi catarsis también. Si no, pues eso, ¿no? Es una situación que se está empezando. Pero también hay que voluntar, la voluntad de cambiar las cosas es de la gente que está comenzando a aprender estas cosas. O sea, finalmente la gente que está, ya no le interesa, ¿no? Se han dado cuenta. Es más, o sea, si ustedes ven algunas universidades que se rechazan ley, no sé qué, ya no les importa. Pues sí, o sea, con el tiempo se va a morir, ¿no? O sea, así va a ser. Pues así de simple. O sea, el cambio es duro, pues, pero a veces el cambio ya no te beneficia a ti, sino a los que vienen. Entonces ese es el punto, ¿no? Ahorita si queremos cambiar cosas, pues tenemos que hacerlas de esa manera. Y ahorita los cambios son interesantes, ¿no? Los cambios, por ejemplo, estos fondos, por ejemplo, todavía no hay una lógica en algunas cosas. Y en cuestión de investigación espacial, yo puedo decir que pues nuestro CONIDA, que es nuestra superagencia espacial peruana, pues no ha hecho ni michi todavía, ¿no? O sea, lo que ha hecho es básicamente alguna capacitación, no sé realmente, ¿no? Yo puedo aportar brevemente sobre eso. La principal cabeza o el know-how en la que es propulsión era un argentino que lo trajeron. Usted sabe que Argentina tuvo desarrollo espacial, hizo cohetes de capacidad orbital, incluso hasta monos. Pues este argentino, fui muy amigo de él, conversé bastante. Y él era el know-how ahí, pues el que te enseñaba cómo hacer la propulsión ahí, junto con un ruso que vino. Pero lastimosamente ya no está, los proyectos que propuso no se siguieron. Bueno, el asunto es que en el asunto de propulsión hemos bajado nuestra intensidad. Unos profes se han llevado ese conocimiento y quieren meter solo las Fuerzas Armadas. Profe nuestro es de la universidad, un doctor de la Politécnica. Bueno, el asunto es que en propulsión hemos bajado un poco la intensidad. Es un poco triste para los transportes aéreos, pero viéndolo desde el punto de vista del otro gran campo que necesitamos, porque pensamos en misiones, o llevar cosas, con usted al llegar acá, se abre la otra posibilidad. O sea, ya no solamente ya hacemos nuestro cohete cada vez más grande y poco a poco podemos poner algo arriba, ¿no? Sino de saber tal vez proponer tal vez algo ya para tal vez no nosotros hacer un lanzador, ¿no? En este caso sería, ¿por qué no hacer un nanosatélite de 10 kilos que pueda hacer un tipo de experimento muy fuerte o serio en órbita, ¿no? Miren, una cosa importante, chicos, es hay dos cosas que tienen que comenzar a pensar, ¿no? Nosotros debemos de cambiar ya la forma de ver, por ejemplo, la tecnología, como la tecnología que se conoce, y decir, hay que innovar y generar nueva tecnología diferente, ¿no? Por ejemplo, la generación de propulsión, por ejemplo, toda la tecnología de propulsión conocida ahorita está comenzando a cambiar muchísimo. Por ejemplo, Dynamics es una compañía de un amigo en los Estados Unidos, él está tratando de generar una propulsión basada en ondas microondas, ¿no? Va con un reactor que está dentro del cohete, dentro de hidrógeno, etcétera, no sé, ya es cuestión de que no lo sé, comienza a generar mucha fuerza y con una microonda dirigida a un lugar de manera limpia, le da la energía mucho más, incluso mucho, mucho mayor que la que puede generar estos tremendos tanques de combustible, de nitrógeno y esas cosas. Y es interesante ese método, por ejemplo, ¿no? Ya hace como menos de un mes él ha tenido una prueba y ha dado pues resultados increíbles, ¿no? Muy buenos, positivos. Entonces imagínense, la idea es comenzar a generar nuevas cosas, nuevas. Nosotros hemos llegado acá, yo también, pero después, pero veo el doctor Laván, por ejemplo, y ha traído ideas, ¿no? Y ha traído cosas y conocimientos. Tenemos una máquina que no hay en ningún lado, es una máquina interesante, importante, que puede generar y puede dar en algún momento, pues, sus pequeños puntos, etcétera, dar nuevos tipos de experimentos. Por ejemplo, el hecho de eso de los satélites, poner experimentos dentro de los satélites, ¿no? Que ellos nos den una respuesta en tiempo real de lo que está pasando allá, etcétera. Todo ese tipo de investigación necesita grupo de gente, ¿no?
de diferentes especialidades. Y es justamente eso, lo que les he mostrado en esta pincelada, lo que es la astrobiología, han visto ustedes, fue una serie de información de diferentes campos, ¿no?, que se van a tratar a lo largo de toda esta capacitación. Entonces yo lo que quiero es preguntarles a ustedes si tienen más preguntas, si podemos conversar, y va a haber obviamente más momentos para hacerlo, ¿no? Sí. Una pregunta con respecto a la primera, una de las primeras diapositivas que puso en el tema del origen, cuando hubo la explosión. Ajá. Una de las primeritas, creo que la segunda o tercera. El tema es donde aparece la materia bariónica. Ah, ya, lo que hablaba de la... Así se pronuncia, ¿no? Bariónica, ¿no? Sí, se dice bariónica en español, aunque a mí me suena raro porque sí. Bien, ahí solamente quería tenerlo muy claro, ya que me parece, ¿no?, es como que de una forma pasa a otra, ¿no? Entonces, quisiera que me confirme lo que yo estoy diciendo. Significa que lo que inicialmente era hace 14 billones, como usted lo estaba redondeando, hace 14 billones de años, era un 27%, ahora se ha transformado en un 4.6%, estoy hablando en términos gráficos. ¿Eso es lo que significa? No, lo que significa... Le digo el 37% en el sentido que, son, que suman los tres, ¿no? Ah, claro, pero lo que pasa es que aquí estás hablando ya en neutrones, de neutrinos libres, ¿no? Bariones libres, moléculas libres, protones, ¿no? Fotones, perdón, ¿no? Recuerda las y átomos. Pero estos comenzaron a interaccionar y formar ya masa, materia. Y aquí ya están condensados en una materia. Aquí probablemente también se han condensado. O sea, pero no las conocemos, ¿no? Puede estar lo que, digamos, se difuminó de esto de acá, claro, de esta combinación. Claro, es que si tú ves la definición de esto, de materia bariónica, pues yo la estaba viendo antes de llegar, porque dije, ya estabas como dudando, es justamente es la materia en sí, la que conocemos, todos nosotros, etcétera, la interacción de protones con este, ¿no?, que toda la materia que nosotros conocemos, claro, ya es observar a nivel subatómico, todo eso acá es aquí está la vida, por eso dije, en esta situación aquí, estas interacciones llevaron a la vida, ¿no? A mostrar cada vez moléculas tan grandes y tan organizadas como nosotros, ¿no? Ya, bueno, no tan organizadas nosotros, pero sí un organismo, ¿no? Y lo interesante es eso, ¿no? Cómo ha cambiado desde ese inicio hasta ahora, simplemente para mostrarles a ustedes cómo las cosas están cambiando. Y ya, pues, ¿no? Y demostrarlo. Antes que pase la imagen, para complementar la pregunta, porque uno estaba amarrado al otro, porque quería primero aclarar esa mi simple ecuación matemática, ¿no? Porque la suma del 100% pues era la diferencia del 63, ¿no? Y que ese 36% se transformó en 4%. Ahora, y lo que venía la pregunta a continuación era, en tanto en esta parte ya, digamos, actualmente, porque este era lo que se inició y este es lo que hay actual, que es tanto la materia y la energía oscura, es, digamos, una cierta parte es lo que existe en los agujeros negros, o no tiene nada que ver con eso. No, lo que pasa es, no, los agujeros negros, ese es otro tema, ¿no? El agujero negro no quiere decir que sea materia oscura. Ya, energía solo oscura. Quería... Esos son singularidades, se llaman así, ¿no? Pero son cosas completamente diferentes, ¿no? Estamos hablando nosotros de la... De composición. De la composición, sí. Perfecto. Muy bien. Pues si no tiene... Sí, Adolfo. Yo quería preguntar sobre... Lo que es la definición de organismos extremófilos, porque siempre se habla de que esta definición está desde un punto antropocéntrico, es cosas alejadas a la forma que nosotros vivimos, pero no debería redefinirse, sobre todo cuando hablamos de astrobiología. Yo pienso que debería hablarse de las condiciones básicas que debieron haber para que una célula primitiva pueda formarse y pueda estar viviendo, y que la extremofilia se refiera a las modificaciones que se han generado durante el tiempo para que estos organismos sean capaces de adaptarse a ambientes diferentes al original. Claro, pero tú estás partiendo ya del hecho de que el organismo primigenio era mesófilo.
¿no? Y esto se volvió extremófilo. Es que la parte extremófila simplemente habla para agarrar un grupo de bacterias. O sea, no es una definición en realidad astrobiológica. Es una definición usada por muchísima gente en la biología. Se agarró a unas bacterias que viven en ambientes extremos para nosotros, por eso se antropocentrismo, ¿no? Que le llamaron extremófilas, ¿no? Yo cuando hablo de la meta 5, o sea, cuando hablé de la meta 5, los límites de la vida y su diversidad, hablamos de cómo la vida se adapta a medios en general, ¿no? Estamos hablando hasta dónde llega el límite de la vida hasta dónde puede ir. O sea, el pH aumenta un poquito más y ya no hay vida, ¿no? O la temperatura baja y ya no hay vida, ¿entiendes? O sea, esos límites siempre han sido, se están moviendo, ¿no? Todo el tiempo hay una gente que dice que descubrimos algo de esto y etcétera. Entonces, en ese aspecto, es lo que yo trato de decirte a ti ahora, ¿a quién estudio? A las extremófilas. O sea, no quiere decir que las extremófilas sean una... O sea, tú puedes definirlas, es cierto. Astrobiológicamente hablando, el término no va, ¿no? No va, pues, ¿no? Porque tú le estás diciendo, buscando los límites de la vida. Organismos que puedan entrar a los límites. Pero cuando tú dices, ¿a quiénes estudias ahí? A las extremófilas. Porque es un grupo de bacterias que están, este grupo, digamos así, basado en un término antropocéntrico que existió. Para si tú quieres cambiarle la definición del punto de vista antropocéntrico, no tendría que llamarse extremófilas, ¿sí? Tendría que llamarse bacterias limitantes de la vida, o bacterias que van... ¿Por qué limitantes de la vida? No porque se parezcan a nosotros, sino porque ya más allá de eso ya no conocemos organismos capaces de sobrevivir o supervivir. Ah, eso no. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Estamos hablando de bacterias que viven en ambientes que son extremos para nosotros y que son probablemente los que nosotros llamamos límites para la vida. No sé cómo sería realmente el nombre, pero claro, yo me voy más a la parte de bioquímica. Claro. O sea, por ejemplo, yo tengo central la relación primitiva como una bicapa bastante simple de un grupo de lípidos, ¿no? Y ese grupo de lípidos va a tener esa fluidez, digamos, a un rango pequeño de altura, a ciertas condiciones de pH. Y en el momento en que se ha encontrado con nuevas condiciones, esa ya no le sirve esa membrana simple. Y ha tenido que desarrollar, digamos, cubiertas de polisacáridos, formas de crear insaturaciones o de quitar las diferentes cosas, que ya es más mucho más complejo que esas cosas básicas. Y bueno, o sea, cuando me refiero a la astrobiología, me refiero a eso porque... Es que la astrobiología, claro, es que tu forma básica no la conoces. Tú supones que tu forma básica es así, basado en una serie de conocimientos que tú adoptas, ¿no? La gente dice, ¿cómo pudo haber sido el Luca? O sea, la primera célula de aquí, nuestro ancestro común, en algún lugar del Ariano, aparece, ¿no? Aparece, pues, la primera célula. Nos hablan de que puede ser inorgánica, esta célula así, etcétera, ¿no? Lo que nos está hablando. Pero otros dicen, ¿cómo pudo haber sido? ¿Habrá sido simplemente una bicapa lipídica? ¿O ya habrá sido una cosa mega compleja que más bien en el tiempo se volvió la bicapa, ¿no? Entonces, tú puedes pensar en ambos lados, ¿no? Es como la gente que dice el ADN antes que es algo. Entonces, no, el ADN es primero, ¿no? De repente el ARN era primero porque es una sola cadena. El mundo ARN, ¿no? Y hay gente que dice, no, antes del ARN tiene que haber otro mundo de moléculas que llevaron al ARN y hablan del mundo pre-ARN. Y así es, o sea, pero hay gente que dice que no, lo que pudo existir primero eran compuestos similares a proteínas que ya se inmortalizaron, dándole una molécula que pueda ser así transmitida de manera heredable, ¿no? De herencia, ¿no? Que se pueda transmitir. Entonces así es, ¿ves? ¿Te das cuenta de la situación? Entonces por eso, pues, los astrobiólogos, o sea, tú como astrobiólogo tienes que ver, pues, no... No es leer la mano, sino es buscar evidencia de que tu teoría es cierta, y hay muchas teorías. Y eso es lo interesante de este tema, ¿no? Es que es una tormenta de ideas de un lado y otro, y de discusiones entre alguien que habla de un tema físico, ¿no? Yo sé cosas básicas en temas diferentes, pero yo tengo una, digamos, una especialidad en algo, igual ustedes, ¿no? Soy especialista en eso, pero tienes que conocer un poco el otro para no hablar tonteras, ¿no? Por ejemplo, a veces hablan tonteras
de tonteras y no tienen ni idea, ¿no?, de las cosas, ¿no? Y pasa, pues, ¿no? Y lo van a ver, ¿no? O sea, gran cantidad, ¿no es verdad? Entonces, hablan, no sé qué, que, el Mars One, el proyecto que quieren ver humanos al Marte ahorita. No es un proyecto de la NASA, ¿no? Es un proyecto de un grupo independiente, Mars One, que quiere enviar humanos para suicidarse a Marte. Pero, la mayoría de investigadores que apoyan el proyecto lo apoyan, y yo también lo apoyo, porque es un avance para buscar de manera rápida la solución a problemas para colonizar Marte. Y mi jefe, Chris McKay, grandes investigadores, importantes investigadores, apoyan la noción y están muy entusiasmados de ver gente que se está moviendo para acelerar el proceso de colonización. Pero el hecho de que el 2020 vayan humanitos allá a suicidarse es un problema, porque para empezar, 9 meses de viaje, 2 años para estar ahí y 9 para regresar, si se quieren, no va a poder, ¿no? O sea, ya en el camino se va a morir por la radiación. Hay 2 picos de radiación enormes, no compatibles con la vida, que los detectó Curiosity cuando viajó. Ya hay 2 picos que son peligrosos. De alta radiación, no se sabe más o menos a qué. La distancia la saben, no saben qué es. Un buen escudo contra la radiación es necesario antes de ese viaje. Se está investigando. ¿Okay? Punto 2, llegan y no hay nada, solo un desierto. El agua está congelada en el subsuelo, ¿no? Ahora ellos tienen que transformar esa agua con armar toda una maquinaria para poder sobrevivir. Entonces van a estar ahí. O sea, la gente que está yendo con la. Tienen que saber que no van a regresar primero, y ya lo saben. Muchos dicen sí. Pero a ver, vete a 6 personas, estoy ahí, el pánico que les va a causar, ¿no? Tienen que saber a lo que van. Es un poco complicado realmente ser muy buenos para construir todos juntos una colonia, ¿no? Construir el ambiente, pues, o sea, el ambiente, el agua, la comida, los invernaderos para comer, protegerse de radiación. La radiación es similar a la de la estación espacial, o sea, pueden sobrevivir. Problemas de salud, ¿no? A todo nivel, no sabemos si hay alguna espora bacteriana viral que existe en ese lugar, no lo sabemos, ¿no? O sea, los virus es otro tema de astrobiología que no los he tocado, pero es un tema espectacular, porque es un tema en el que mucha gente dice, no, los virus son probablemente los capaces y los que dieron en la unión a estas moléculas para formar una molécula más compleja de ADN, no lo sabemos. Entonces, todas esas cosas, va a llegar una colonia humana a morir, pues. Es un suicidio, pues, colectivo. Entonces yo lo que creo yo es que sí, les debe mandar primero robots. No tripulada, primero. Que primero una máquina, robots que al menos pongan lo básico, ¿no? Un sistema de protección, etcétera, para que después las siguientes colonias vayan llegando y puedan hacer algo. Recuerda, no va a poder regresar. El Fobos iba a llegar a la luna de Fobos en Marte y regresar con muestra de Fobos. ¿Pero en qué se equivocaron? Estaban tan emocionados que fallaron en su sistema de propulsión. Se equivocó un motorcito. ¿Y qué pasó? Se ha quedado Fobos orbitando la Tierra y no ha llegado jamás a salir. Y los rusos estaban emocionados. Mira, los rusos tienen una maldición con Marte. Sí, es cierto. No lo quieren, han tratado de llegar y nunca han podido. Pero se han concentrado en otras cosas que están ayudando. Claro, o sea, sí. Porque sí, pero ya hay que saber de los fracasos. Exacto. No, pero los rusos tienen esa. Son muy buenos orbitalmente también. Sí. No, son los mejores orbitadores. Ellos han diseñado la tecnología más eficiente de propulsión a órbita. Los americanos dependen de sus motores para los rusitos han hecho eso, pero usted no puede llegar. Más allá no llega. No, entonces, por eso tienen sistemas muy buenos, ¿no? Que ahorita los Estados Unidos que no tienen un programa, por ejemplo, para llegar a la estación espacial, usan los rusos para que los lleguen. Hasta que ya se abre la nueva estación, la nueva lucha por tecnología. Ahorita justamente hay toda una carrera enorme en Estados Unidos para buscar nuevas tecnologías de propulsión para llegar ahí, ¿no? Incluso hay gente que hablaba de un superglobo ahí orbitando con un elevador, con un ascensor que llegara hasta abajo. O sea, las cosas alucinantes, así que dicen, no, ¿qué es esto? Es Cloud City de Star Wars. Pero sí, o sea, realmente hay muchísima gente que está hablando de esos temas.
la ingeniería espacial y afines que tratan de hacer algo, siempre desde la mitad del siglo ha brindado soluciones bien locas que mal o bien han ayudado, ¿no?, a aportar. Por ejemplo, yo le comentaría a usted cuando dijo de que es cierto, en la propulsión todo está cambiando. El tema que actualmente que yo estoy investigando es el sistema de propulsión, no es un sistema de propulsión convencional. Es un sistema de propulsión que incluso se podría realizar aquí en el Perú. Incluso ese sistema de propulsión podría llevar Claro, está pensado que es un sistema de propulsión de corta distancia si hablamos del espacio. O sea, a la Luna máximo podría llegar eficientemente. Y está pensado para hacer... Estados Unidos incluso está dando prioridad más alta en sus centros de investigación de hidrógeno de motores y a las empresas que trabajan con ellos, como General Electric, que se llama Pulse Detonation Engine, ¿no? Para que sea el motor aeronáutico de la mitad del siglo, de este siglo. Entonces, si nosotros desarrolláramos esa tecnología, no sé, de 30 años, nosotros podríamos tener motores aeronáuticos nacionales. Y Estados Unidos ya va por delante porque hizo el primer vuelo, lo utilizó en una avioneta, le puse ese motor y lo hizo volar. No, pero ese motorcillo podríamos hacerlo acá y se podría hacer naves para ir a la Luna con ese motor. Sí, la verdad, ¿no? Todavía en Perú la gente dice, por ejemplo, ahorita últimamente uno habla y es una encuesta en la calle y pregunta: ¿usted invertiría en investigación espacial? La gente va a decir que mejor primero da y soluciona problemas a gente que necesita comer, pues, ¿no? Eso no es lógico, pues, ¿no? Pero el punto es el hecho de que no podemos estar ajenos a lo que está pasando. O sea, si por ejemplo hay un terremoto como el que hubo en Pisco, en el centro del país, ¿dónde te vas a subir para ver los desastres? ¿Te vas a subir a un árbol para ver hay 20 manzanas destruidas? No, eso es satélite. O sea, eso es satélite. ¿Quién va a ver realmente el desastre como tal? Tienes que dominar el espacio de alguna manera. Entonces no puedes tú... obviamente hay que priorizar cosas, pero también hay que avanzar en una cosa que es importante para el futuro del país, ¿no? O sea, no puedes quedarte en algo que nunca lo soluciones, ¿no? O sea, siguen ahí dando vueltas, ¿no? Tienes que buscar nuevas herramientas en tecnología para solucionar problemas con nueva tecnología. Y ese es el punto que se debe hacer. O sea, todas las visiones de la gente tienen que pensar en eso, ¿no? Una chiquita, solo un comentario nomás a lo que acabas de mencionar, pero generalmente se está tratando las soluciones, digamos, mediáticas a problemas de corto plazo y los de largo plazo, como es el caso de, ¿no?, de una investigación científica, ¿no? De una investigación espacial, como que no se le presta, no se le da atención, ¿no? Es un problema a largo plazo, ¿no? Como la clasificación también es un problema a largo plazo. Ah, bueno, sí, ese es otro problema. Este problema no lo vamos a tocar en este tema, pero no quiero desviar el tema. Lo que sí es importante es que que se den cuenta que las carreras profesionales que van a salir acá 10 años no son las que tenemos ahora, ¿no? O sea, los niños que están naciendo, van a estar en cosas que nunca nosotros nos imaginábamos. Entonces, tenemos que estar preparados para esos cambios. Y es una de las cosas que la investigación y la tecnología trae a la gente, ¿no? Debe estar viendo estas guerras, sí, debería estar viendo cómo puedo yo apoyar a estas ideas y a este sistema, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? Ese es lo más interesante. Pues muchas gracias, chicos. Y así seguimos.